En el estacionamiento de un supermercado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre entre 30 y 40 años, a bordo de su vehículo. Tras la revisión por parte de paramédicos que acudieron al lugar, se informó que al hombre no se le apreciaban huellas de violencia y al parecer el origen de su muerte sería por enfermedad. El hecho ocurrió sobre Avenida Paseos del Cerro del 4 y Tierra de Dioses en la colonia Terralta de San Pedro Tlaquepaque. Por incumplir con la resolución dictada por el Pleno del ITEI, al no incluir la información fundamental en el portal del gobierno de San Marcos, Jalisco, la alcaldesa Marta Patricia Reyes fue amonestada públicamente. La amonestación se deriva tras la solicitud de un ciudadano que interpuso con el recurso 487-2021 y señala que hay vacíos de información en dicho municipio. La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Arenal anuncia que el próximo 15 de abril al 31 de mayo queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de quema. Se estará aplicando sanciones a quien no respeten el reglamento. Esto con el fin de evitar desastres ocasionados. Se investiga el asesinato de una mujer de 27 años de edad que se encontró al interior de una vivienda ubicada en fraccionamientos solares en el municipio de Zapopan este 17 de marzo. La víctima quedó en el interior de su habitación con varios impactos de bala. En la escena se recolectaron indicios de que fueron asegurados con el apoyo de peritos. La fallecida será trasladada al anfiteatro de la metro para practicarle una autopsia. Y eso que en Jalisco hay menos asesinatos, dice el gobernador. La regularización de autos chocolates iniciaría este miércoles. Sin embargo, esta situación se ha retrasado debido a que la página oficial del gobierno federal dispuso para realizar el trámite se encuentra inhabilitada por su situación. El DEC está para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Se cobrará $2,500 por el proceso de regularización. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver con la detención de Jaime Rodríguez el Bronco y pidió que no se utilice la ley para venganzas políticas. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario solicitó que den a conocer los motivos de cuál por qué fue aprehendido el ex gobernador. Agradecemos estar atentos a las noticias de diario. Esto fue Breves en Red TN. Muchísimas gracias y hasta la próxima.